Muchas gracias por estar aquí. De mi casa a tu cocina, mi nombre es Susi. Y el día de hoy vamos a hacer unas ricas tortitas de jote en caldillo de jitomate. Veamos qué necesitamos. Vamos a necesitar un ajo, un ajo, un trozo de cebolla y tres jitomates para el caldillo. Lo vamos a condimentar con consomé de pollo. Y para las tortitas de jote, aquí tengo ya el ejote cocido y cortado en pedacitos pequeños, aceite y sal, y tres huevos para batirlos a punto de nieve. Vamos a licuar el jitomate, el ajo y la cebolla para el caldillo. Los vamos a poner en la licuadora. Aquí, si gustan, pueden agregarle chile. Le pondremos un poquito de agua para que se pueda licuar bien. Y vamos a licuar. Listo, vamos a refreírlo en una ollita. Vamos a separar las claras de la yema. A las yemas, que son tres huevos, vamos a calcular para tres huevos. Dos, tres. Y ahora vamos a batir las claras a punto de turrón. Ya que las tenemos duras, le vamos a poner las yemas para que se incorporen bien. Ya nos quedó bien las claras con las yemas. Vamos a poner todo el ejote dentro del huevo. Aquí en una cazuelita pusimos el jitomate molido, consomé de pollo y vamos a esperar a que se refría bien. Y mientras tanto vamos a, en un sartén amplio, vamos a empezar a hacer las tortitas de jote. Pondremos aceite aquí en el sartén. Vamos a mezclar bien los ejotes con el huevo. Esperaremos a que estén cocidas en la parte de abajo y las voltearemos. Y las vamos a ir sacándolas, las pondremos en un plato, en lo que está el caldillo de jitomate. Aquí esperaremos a que se refría bien el caldillo de jitomate. Ya hirvió bien el caldillo de jitomate, lo taparemos para cuando estén listas las tortitas. Y vamos a apagar la lumbre. Las vamos a voltear y vamos a hacer todos los ejotes que tenemos. Hemos terminado. Déjenme sus comentarios en la parte de abajo. Y muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Vamos a probar qué tal nos quedó estas tortitas de jote, que son deliciosas. Las animo a hacerlas. Y si no te has suscrito, suscríbete. Así podrás ver esta receta y muchas más. Nos vemos en la próxima receta. ¡Hasta luego!